En el capítulo 44, libro del profeta Isaías, capítulo 44, el verso 7, dice así la escritura: ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene, lo que está por venir. Respetables personas, amigos quienes en esta noche se han acercado para oír el Evangelio, joven, como también señora y señorita, con todo nuestro corazón damos paso a este tercero y último mensaje. Con este mensaje damos por terminada nuestra reunión. Nosotros salvamos una responsabilidad, haber entregado el mensaje de Dios. Esta familia, nuestros hermanos, también salvan una responsabilidad. La asamblea, todos los que hemos venido, queda sobre usted. Oiga, señorita, ojalá esta noche haga su mayor esfuerzo, preste atención al mensaje de Dios. Hay mucha gente, oiga, amigo, muchas personas se sentaron con nosotros, oyeron el mensaje de Dios, pero el diablo ganó ventaja, el diablo usó medios, y la persona se quedó. Una vez les voy a explicar. Una vez estábamos predicando el Evangelio, nosotros anunciando la palabra de Dios, nuestro tiempo estaba terminando. Explicamos a la gente: vamos a concluir el mensaje. Hasta atrás solamente miramos a alguien que levantaba su mano, alguien que hacía seña con la mano. Nos quedamos viendo, el mensaje terminó. Nunca comprendimos qué quiso decir, a quién le estaban hablando, a quién le estaban haciendo señas. Nosotros nos fuimos, una jovencita, oiga, una jovencita decía: yo quería que hubiera tomado otros cinco minutos más, yo ya casi me levantaba, yo ya casi lo hacía. Oiga, señora, ¿cuánta gente se ha quedado en el valle de la decisión? ¿Cuántas personas se han quedado en el valle de la decisión? Un paso les faltó, un poco, y se quedaron. La muerte los alcanzó. Hoy están en el infierno. No le haga caso a las trampas del diablo. Le voy a explicar otro caso. Estábamos predicando el Evangelio. Una señora estaba sentada delante. Tenía a su bebé, tenía a su niño en sus brazos. La palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz. Toca los corazones. La señora comenzó a llorar. Ya casi se levantaba. Los hermanos decían: esa mujer se va a convertir, esa señora se va a convertir. Ya casi se levantaba la señora. Su niño se paró. Le comenzó a tapar los ojos. Encima lo abrazaba. La señora vio a su niño y dejó pasar su oportunidad. Mire cuánta trampa pone el diablo para distraer, para robar. Pero esta noche lo invitamos, amigo, haga su mayor esfuerzo. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dios le habla al profeta. Dios comienza a explicar al profeta. ¿Sabe qué dice Dios? Ve, levántate, anuncia a la gente, anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Hay cosas que ya vienen. Oiga, señora, hay cosas que están por suceder y hay cosas que van a suceder. Faltan para suceder, hay cosas que ya van a suceder. Dos cosas le voy a mostrar esta noche. Lo que la Biblia dice: anúncienles lo que viene y anúncienles lo que está por venir. Para ayudar su mente, para que usted comience a entender esta noche, en el año 2019, tal vez era como el mes de marzo, abril, mayo, oiga, en el año 2019, cuando comenzó aquí en Guatemala
a atacar el COVID-19. La gente alarmada, una noticia que se escuchaba, viene una gran enfermedad. Ajá, ponían algunos videos, una gente caminando, caía muertos. La gente se asustaba, la gente comenzó a tener miedo. Decían, a las 8 de la noche va a hablar el señor presidente de la República. Toda la gente alarmada, toda la gente asustada, se quedaba viendo sus pantallas. Oiga usted, una noticia espeluznante, y el gobierno comenzaba a decir, oiga, se va a cerrar el país el día viernes, se va a cerrar el país a las 4 de la tarde, se va a abrir hasta el día domingo, hasta el día lunes, oiga, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, toda la gente asustada, y se quedaba viendo. Al otro día, van tantos muertos, van tantos enfermos, hay tantos contagiados, cuánta gente se asustaba. Una noticia, solamente oían un anuncio. Hay diferentes tipos de anuncios, oiga amigo, hay diferentes tipos de anuncios, hay anuncios comerciales, hay anuncios políticos, oiga, hay anuncios, le estoy explicando que daba el gobierno. Pero este anuncio es diferente, este anuncio es muy diferente. La Biblia dice, anúncienles lo que viene. Yo voy a tomar poco tiempo, vamos a terminar el mensaje. No quisiera cansarle, oiga señora, pero quisiera mostrarle lo que la Biblia dice. Anúncienles lo que viene. ¿Sabe qué viene, señora? ¿Sabe qué es lo que viene, amigo? Prepárese esta noche, porque dice la Biblia, anúncienlo lo que viene. ¿Qué será lo que viene? ¿Qué es lo que ya está por suceder? ¿Qué es lo que va a acontecer? Oiga lo que la Biblia dice, anúncienles lo que viene. ¿Sabe qué va a venir? Le voy a leer otro texto más de la palabra de Dios, y oiga lo que dice la Biblia, anúncienles lo que viene. ¿Sabe qué viene, señora? Hebreos, vamos a leer en el capítulo 10, libro a los Hebreos, en el capítulo 10, el verso que vamos a leer es el verso 37, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Oiga lo que dice la Biblia, anúncienles lo que viene. ¿Sabe qué es lo que viene? Cristo viene. La Biblia dice, anúncienlo lo que viene, un poquito. ¿Sabes cuánto es un poquito? Es un lapso de tiempo. ¿Sabes cuánto es un poco? No sabemos cuánto es un poco. No sabemos. Ya se va a cerrar la puerta. La puerta está por cerrarse. Hay alguien que toma una puerta y ya se va a cerrar. Y ya se va a cerrar. Nosotros estábamos, oiga, en las conferencias generales. Nosotros estábamos ahí. Un hermano se para, dice, necesitamos recaudar un dinero. Vamos a juntar un dinero, decía el hermano. Bueno, vamos a dar. Ya solo falta 5 minutos y se va a cerrar la oportunidad. Y aquel que va a colaborar decía, 4 minutos, 3 minutos, decía. Los hermanos corrían, los hermanos corrían y daban sus aportes. Ya solo 5 segundos, 4, 3, 2, decía, señorita, la puerta se va a cerrar, se va a cerrar. Cristo viene, señores. El tiempo se está cumpliendo, el tiempo se está cumpliendo. Cristo viene, Cristo viene. Hay aquellos que se van a quedar. Amigo, te vas a quedar. Señorita, te vas a quedar. Dice la palabra de Dios, un poquito falta. Un día Jesucristo estaba hablando. Un día Cristo estaba hablando con sus apóstoles. Los apóstoles se acercaron, dijeron, Señor, explícanos cuándo será estas cosas, qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo y el fin del siglo. Jesucristo les comienza a explicar, el amor de muchos se va a enfriar. Ahí vas a comenzar a ver, cuando Cristo ya va a venir, el amor de muchos se va a enfriar. Dice la Biblia, ¿cómo será eso? Se ha perdido el respeto, señores. Se ha enfriado el amor. Oiga, cuántos hogares desintegrados, cuántas familias separadas, cuántas madres solteras. Oiga pues, cuántos niños han desobedecido a papá. Las señoritas ya no obedecen a papá. Un hermano grande de edad, un hermano como de 80 años decía, yo recuerdo cuando fue criado, dijo el hermano, cuando papá daba una mirada, he de obedecer, he de salir, es de inmediatamente. Ahora los niños se le hablan, no hacen caso. Y si los vas a pegar, decía, que llaman en el ministerio. Te das cuenta, los derechos humanos, hay derecho de la niñez. Ahora ya no puede golpear a su niño. Te das cuenta,
El amor se ha enfriado, señores. Esto indica que Cristo viene. Cristo viene. Hay rumores de guerra. Hay terremotos. Hay hambre. Hay miseria. Hay dolor. Joven, ya te preparaste. Ya estás preparada. Te vas a quedar. Te vas a quedar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Será un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y la iglesia se va. Jesucristo vendrá en las nubes. Jesucristo dirá: sube acá, esposa mía. Y la iglesia se va como una columna de humo. Se va la iglesia. ¿Cuántos se van a quedar por ese lado? ¿Cuántos se van a quedar por ese lado? Señorita, te vas a quedar. Amigo, te vas a quedar. Dice la Biblia: estarán dos en el campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino. Una será tomada, la otra será dejada. Ya estás preparada, señorita. Ya estás preparada. ¿Verdad que todavía no? Tus padres son cristianos. Tus abuelos son cristianos. Te han traído a la reunión. ¿Qué te pasa? Si la iglesia se va, si Jesucristo aparezca, nosotros nos vamos. Tú te vas a quedar. Te vas a quedar ahí sentada. Cuando te vas a dar cuenta. Oiga, yo estaba escuchando la alabanza. Una hermana estaba cantando una alabanza. ¿Sabe qué decía la hermana? Ah, dice, hay un grito, hay un sollozo. Una joven va gritando: mamá, mamá, dice la joven. Alguien dice: Cristo vino y su pueblo se llevó. Otro decía: una nave y mucha gente se llevó. Jesucristo vino y la iglesia se fue en la gran tribulación. No hay remedio, no hay salida. Tal vez eres preferida de mamá. Te ama tanto tu mamá. ¿Verdad que sí? No vamos a poder hacer nada por ti. Te quieres quedar en el nombre de Jesús. Ven, levántate. Ven, señorita, venga. Venga, no tenga miedo. No tenga vergüenza. Dios toca tu corazón. Sientes el poder de Dios. Yo sé que sí lo sientes. Lo sientes, señorita. No te quedes, no te quedes. En el nombre de Jesús. Ven, señorita, ven. Ven, levántate. No tenga miedo. Ahí arrodíllate. No le hagas caso al diablo. El diablo es astuto. El diablo te quiere quitar la palabra. Yo sé que sí. Pero esta noche Dios toca. Dios toca tu corazón. Siente deseo de llorar. ¿Verdad que sí? Siente deseo de llorar. Cristo viene. No te quieres quedar. Yo no sé que no te quieres quedar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo piensas tanto? ¿Por qué lo meditas tanto? Ven, levántate. Ven, señorita, ven. Cristo llama, Cristo busca. No hay una persona pecadora por ese lado. ¿Acaso no hay una mujer pecadora? Yo sé que sí hay. Ah, ¿qué te pasa, señorita? El diablo te dice: no lo hagas. No lo hagas. Jesucristo viene. ¿Sabes qué va a pasar? Cuando Cristo viene, ah, dice la Biblia, oiga, la tierra comenzará a temblar. Ah, dice la palabra de Dios. El cielo se va a enrollar como un pergamino. Las estrellas van a caer del cielo. ¿Y dónde te vas a esconder? ¿Y dónde te vas a escapar? Ah, qué lástima, señorita. Has oído el mensaje de Dios. Lo escuchaste, lo oíste. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, señorita? Un poco me faltaba. Ya casi lo hacía. Ya casi no era de valor. No, esta noche, hoy Cristo está tocando tu corazón. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees, señorita? Yo sé que sí lo crees. ¿Verdad que lo crees? Ven, levántate. Venga, señorita. No tengas miedo. No tengas vergüenza. Esta noche Dios toca. Dios toca los corazones. Hoy son rotas las cadenas. Los lazos que te tienen atado a tu vida. No eres feliz con tu vida. ¿Verdad que no eres feliz? Ha llorado en el pecado. El diablo te ha arrastrado. El diablo te ha ignorado. El diablo te ha humillado. Se han burlado de ti. ¿Verdad que sí? Hay alguien que te ama. Hay alguien que quiere cambiar tu vida. Hay alguien que quiere transformar tu vida. Ven, levántate, ven. Ven esta noche. Cristo está tocando tu alma. Ah, señores, dice la palabra de Dios. Oiga, pues, y a las puertas. Oiga, a las puertas está Jesucristo. Un hermano canta una alabanza, dice: la nave evangelista marcha, marcha. La nave evangelista marcha. Para que el feliz lugar. Felices voces se oyen. Felices voces se oyen. Esta familia, oiga, nosotros nos juntamos a esta familia, decía: muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Eres bueno. Eres bueno con nosotros. Felices voces se oyen. Oiga, amigo, la iglesia está para despegarse. La nave está para partir. Los motores de esa nave ya están funcionando. Los hermanos cantan la alabanza, dice: ya se oye silbar el tren. Ya no tardará en pasar. Es un tren muy especial.
del reinado celestial donde viene mi Jesús. Ah, el que quiera su boleto, que entrega el corazón. Ya eres salva, señorita. Una pregunta, ya eres salva. ¿Estás segura de ir al cielo? ¿Te vas al cielo o sientes miedo? ¿Sientes pena? ¿Sientes que te vas a quedar? Pues esta noche en el nombre de Jesús. Venga, señorita, ármate de valor. Ya no lo piensas más, ya no lo dudes más. Tus padres son cristianos, ¿verdad que sí? Tus padres son cristianos, tú todavía no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La Biblia dice, estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Quién es el que se va a quedar? ¿Quién es el que se va a quedar? ¿Sabes una cosa? Yo escuchaba este mensaje, estas palabras, pero es que impactaron mi corazón. Una noche cuando yo estaba sentado hasta atrás, estaba oyendo el mensaje. Un hermano humilde, sencillo, predicaba el evangelio. ¿Sabe qué decía el hermano? Mi padre es cristiano, decía. Mi padre era cristiano, decía el hombre. ¿Sabes? Había un miedo en mí, porque cuando entraba la noche, cuando ya oscurecía, cuando ya nos íbamos a acostar, papá nos llamaba, papá nos juntaba, decía, hijos, ¿saben que yo soy cristiano? Si esta noche Cristo viene, yo me voy a ir, nunca más nos vamos a ver. Ustedes no han creído en Cristo, nunca, nunca más nos vamos a ver. Ustedes no han creído en Cristo, yo me voy a ir. Había un miedo, decía el hermano, me despertaba, eran las 11 de la noche, yo me iba, yo miraba a mi padre, ahí estaba todavía, me iba a acostar. ¿Qué alivio? Decía, 4 de la mañana, me despertaba, iba a ver a mi padre, ahí estaba todavía. Qué alivio, decía, pero eso no guardaba. A las 6 de la mañana, cuando papá se iba al trabajo, papá decía, bueno, hijos, ustedes saben que yo soy cristiano. Si en el transcurso del día Cristo va a venir, ya no voy a regresar, ya me voy a ir. Y ustedes se quedaron para la tribulación, se quedaron para el castigo de Dios. Aquel jovencito, oiga, comenzaba a temblar, aquel joven temblaba, decía, yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar, papá, yo no me quiero quedar. Cuando la iglesia se va, yo no me quiero quedar. Esa noche yo acepté a Cristo, decía, mi corazón se aceleraba, yo miraba a mi padre sentado, se iba a ir con Cristo y yo me estaba quedando. Yo sentía que la iglesia se iba. Esa noche, hasta allá atrás, la última banca, eran unas bancas que se usaban en ese entonces. Ahí doblé mi rodilla, ahí le dije, Señor, perdóname. Soy un niño, Señor, pero soy pecador. No me quiero ir al infierno. Perdóname, Señor, yo lo recuerdo como que si fuera esta mañana, un día sábado a las 8:30 de la noche, un 17 de agosto de 1984. Una paz, una felicidad invade mi ser. Hoy te invito en el nombre de Jesús. ¿Lo aceptas, señorita? ¿Te quieres quedar? ¿Te vas a quedar? ¿Para qué no te quieres quedar? Vamos, ven, ven, levántate, ven, en nombre de Jesús, ven, señorita. Cristo llama, Cristo busca. No tienes valor de pararte y llegar hasta acá. Ahí arrodíllate, ahí donde estás, ahí cree en Jesucristo, ahí arrepiéntate. Una persona por este lado, hay alguien que desea aceptar a Cristo, que dice, señorita, ¿lo crees? ¿Verdad que sí lo crees? El diablo es astuto. Olviden que dirán, los demás no te pueden ayudar. Olviden que dirán. Vamos, levántate, venga, señorita, venga, venga a descansar a los pies de Cristo. Ya no sufra más en el pecado. Siente deseo de llorar, ¿verdad que sí? Sientes ahogarte en tus penas. Ven, señorita, yo sé que no eres feliz con tu vida, no tienes paz, pero que no eres feliz. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ven, jovencito, ven. Cristo llama, Cristo busca, Cristo toca tu corazón. Ya no vaciles más, ya no llores más en tu corazón. Ven, Cristo está llamando, Cristo está invitando. Bueno, señores, la palabra dice, anuncien lo que viene y lo que está por venir. Lo que viene es Jesucristo. Un poquito falta y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y lo que ya está por venir, ¿qué será lo que falta todavía? Oiga lo que dice la Biblia, un último texto y terminamos el mensaje. Oiga lo que dice la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis. Vamos a leer la palabra de Dios, Apocalipsis, el capítulo, es el capítulo 20, el verso que vamos a leer es el verso 14. Dice, y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oiga lo que va a suceder. Un día Cristo se va a sentar en el trono blanco. Así se llama el lugar donde Cristo se va a sentar. Le van a entregar los libros. Hay un libro que se llama el libro de la vida. Así se llama ese libro. Le van a entregar a Jesucristo. Y tú vas a llegar y tú te vas a quedar parada. Te vas a quedar de pie. Te vas a quedar parado delante del trono blanco. Yo no sé cuántos van a pasar. Van a pasar millones y millones delante de ti. Los muertos, todos, todos los que no creyeron en Cristo, van a hacer una fila cuando te va a tocar tu turno. Oiga, señorita, cuando te va a tocar tu turno, te vas a quedar parada delante del trono blanco. Jesucristo va a sacar el libro de la vida. Te va a preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Tú vas a decir, Señor, yo me llamo fulano de tal. Así me llamo, Señor. Jesucristo va a buscar pasar a una página, pasar a otra página. No está tu nombre. ¿Cómo te llamas? Señor, fulano de tal me llamo. No está tu nombre en el libro de la vida. ¿Oíste el evangelio? ¿Lo escuchaste? Sí, Señor, yo lo oí. ¿Lo creíste? ¿Lo creíste? No, Señor, no lo hice. Ingrata serás. Ingrata serás. Jesucristo va a decir, ¡átenlo! Y láncenlo al lago de fuego. ¿Qué vas a hacer? Van a llegar los ángeles. Te van a amarrar. Ah, vas a ver el lago de fuego. Ahí vas a caer de rodillas. Ahí vas a decir, Señor, perdóname. Ahora sí creo. Ahora sí me arrepiento. Demasiado tarde. Jesucristo te dirá, mi ojo no te va a perdonar, ni voy a tener misericordia de ti. Y enséñes al lago de fuego. ¿Sabes quiénes van a estar en el lago de fuego? ¿Sabes quiénes van a estar? Ahí va a estar el diablo. Ahí va a estar el falso profeta. Ahí van a estar los demonios. Ahí va a estar el rey de los espantos. ¿Quieres ir a ese lugar? ¿Quieres ir a ese lugar? Yo sé que no quieres. ¿Verdad que no quieres ir a ese lugar? ¿Quieres aceptar a Cristo? Ven, levántate. Venga, señorita. Venga, no tenga miedo. No tenga vergüenza. Levántate en el nombre de Jesús. Ven, Cristo te está llamando. Cristo te está invitando. Ven, esta noche hay lugar para ti. Hay lugar para ti. Ven, levántate. Cristo llama, Cristo busca. Ya no vaciles más. Ya no sufra más en el pecado. Ahí puedes arrodillarte, señorita. No le hagas caso al diablo. El diablo te está poniendo tropiezo. ¿Verdad que sí? El diablo te pone tropiezo. Tu corazón está quebrantada. Tu alma llora. Tu corazón dice que sí. Tu alma dice que sí. Ven, levántate. Ven, Cristo llama. Cristo busca. Ahí colócate de rodillas. Ahí acepta a Jesucristo. Un paso nada más. Ahí estás en el valle que se llama decisión. Tú dices, ya miro que me levanto. Lo hago, no lo hago. Dios mío, ¿qué hago? ¿Será que me levanto? ¿Será que lo hago? Ven esta noche. Cristo llama, Cristo busca. Jesucristo te está llamando. Ya eres salvo. Ya que dices en Cristo. Todavía no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hay lugar para ti. Tú tienes derecho de ser feliz. Un hermano canta. Si en el mundo has caminado y la paz has encontrado, ven a Cristo esta noche. Y si todo lo has probado, todo lo que has probado te ha fallado, Cristo no te falla. Él es tu salvador. Él cambia tu vida. Él transforma tu vida. Venga, señorita, venga. Cristo llama, Cristo busca. No te quedes, no te quedes en el valle que se llama decisión. Hoy son rotas las cadenas, los lazos que te tienen atada tu vida. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te quedas? Llorarás, lamentarás. Será demasiado tarde. El tiempo nos está marcando. Terminamos el mensaje. Antes de terminar, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, invitación esta noche por este lado. Hay un hombre pecador. Hay un hombre que está cansado de pecar. Hay alguien esta noche que siente su infelicidad, que siente el tormento del pecado. Ya no vaciles más, amigo. Ven esta noche. Cristo te está llamando. Cristo te está invitando. Ven, amigo, ven. Levántate. Un paso nada más te falta. Un paso te resta. Véndalo sin vacilar. No tienes valor. No puedes llegar hasta acá. Ahí en tu silla. Ahí colóquete de rodillas. Dele tus últimos días a Cristo. Dele tus últimos años a Cristo. Ya no vaciles más. Hoy o nunca, amigo. Cristo toca los corazones. Se siente el poder de Dios. Se siente cuando Dios toca. Pero que si lo sientes, amigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ven esta noche. Vamos, joven. Da lo mejor al maestro. Da tu juventud.
tanto tu vigor que no te das cuenta. Los jóvenes tienen un movimiento extraordinario. Donde quiera, dicen los jóvenes, vamos a tener reunión de jóvenes. Hay reunión de jóvenes por donde quiera. Y tú estás más gastando tu vida en el mundo. Ven, amigo, ven. Ven, Cristo te está llamando. Ven esta noche. Ya no vaciles más. Cristo toca tu alma. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, un paso nada más te resta. Tú dices, ya mero que me levanto, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que lo hago o no lo hago? No le hagas caso al diablo. Ven, joven, ven. Cristo llama, Cristo busca. Cristo ha tocado tu corazón. Es cosa tuya. Nosotros salvamos nuestra responsabilidad. Jovencito, ya eres salvo. Ya creíste en Cristo. Ya lo hiciste. Si todavía no, esta es tu oportunidad. Ven esta noche, ven. Cristo llama, Cristo busca. Vamos a invitar a por el lado de nuestras hermanas. Hay una jovencita pecadora. Hay alguien esta noche que ha sentido la carga del pecado. No eres feliz con tu vida, señora. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, señorita? Ya no llores ahí. Ya no derrames tus lágrimas en vano. Ven esta noche. Ven. Cristo te está llamando. Tú tienes derecho de ser feliz. Tú tienes derecho de ser feliz. Ven, levántate. Ven, señorita. Un paso nada más te resta. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas, señorita? Ya no lo pienses más. Ya no vaciles más en tu ser. Ven, levántate. Ven, señorita. Cristo llama, Cristo busca. Entrégale tu corazón a Cristo. Aquí está Jesucristo. Te está esperando. No importa lo que has cometido. No importa lo que has hecho. Hasta dónde has caído. No importa. La mano de Cristo te está llamando. La mano de Cristo toca tu corazón. Lo sientes. Yo sé que si sientes, un paso nada más te resta. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te quedas, señorita? Mira, tu corazón vibra. Mira, tu corazón está acelerada. ¿Por qué suspiras? ¿Por qué te quedas ahí? Ven esta noche. Jesucristo llama. Jesucristo está invitando. Pero se va. Se va el Maestro. Se va el visitante. Se va el Salvador. Se va, nosotros nos vamos. Hay aquellos que se van a quedar. Yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar un día. Estando en la ciudad de Quetzaltenango, cuando la tierra comenzó a temblar, yo me quedé viendo los cables de la energía eléctrica. Topaban unas con otras. Se miraban chispas de fuego. Oiga, las alarmas se encendieron. Comenzaron las alarmas de los negocios. Ajá, comenzaron una gran bulla. Oiga, las torres que mandan señales telefónicas se movían. Como 30 o 40 segundos fue el movimiento de la tierra. Cuando todo se paró, cuando todo calmó, la gente sacaba su teléfono celular queriéndose comunicar. No hay señal telefónica. Comenzaron las sirenas, la ambulancia, la policía, donde quiera se escucharon. ¡Qué miedo! Solo fue 30, 40 segundos el movimiento de la tierra. Cuando Cristo va a venir, la tierra va a temblar sin balance. Oh, los hermanos que llevan carros, manejando un carro, nos vamos, los carros se van a precipitar. Hay quienes tal vez manejando aviones, se van a precipitar los aviones, van a caer, va a haber accidente, va a haber mortandad. ¿Qué pasó? Cristo vino y tú te quedaste, y te quedaste. Dios no es malo, Dios no es malo. Tú fuiste la que no quisiste, tú fuiste la que no quisiste. Ya está la señora, ya aceptó a Cristo. Todavía no, esta noche es oportunidad. Ven, señora, ven, ven, levántate. Ven, señorita. Cristo llama, Cristo busca. Ya eres salva, estás segura de ir al cielo. Todavía no eres salva. Te vas a quedar, te vas a quedar. Bueno, señores, terminamos el mensaje. El tiempo está marcando. Terminamos el mensaje haciendo la última invitación. Invitación última por este lado. Vamos a terminar el mensaje. ¿Cuántos se van a quedar en el Valle de Sisión? Se van a quedar, se van a quedar. No te quedes, señorita, no te quedes. Ven, levántate. Un paso te resta nada más. Decídete, decídete. Dios toca tu corazón. Eres salvo, jovencito. Ya creíste en Cristo. Estás seguro de ir al cielo. O todavía no. Si todavía no es tu oportunidad, ven, levántate. Cristo
se llama Cristo busca, pecador atormentado. Ven al dulce Jesús. Hoy Dios está tocando los corazones. Mañana la puerta se puede cerrar. La Biblia dice, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si esta noche Cristo viene, si esta noche Cristo viene, ¿cuántos se van a quedar por este lado? ¿Cuántos se van a quedar por este lado? Señora, te vas a quedar, te vas a quedar. La iglesia se va, te vas a quedar, señorita, te vas a quedar. Invitación última por este lado. El tiempo nos está marcando. Terminamos el mensaje. Hay un hombre pecador, hay un joven pecador allá afuera. Hay alguien que está oyendo el mensaje de Dios. Jovencito, te vas a quedar. Jesucristo ha tocado tu corazón. Ya no vaciles más. Estás hundido en el vicio, en las drogas. ¿Dónde estás hundido? En el pegamento. Amigo, esta noche, ¿cuántos jóvenes hundidos en la pornografía? Hay alguien que cambia tu vida. Hay alguien que transforma tu vida. Venga, amigo, venga. Cristo llama, Cristo busca. Nadie hay, señores. Nosotros terminamos el mensaje haciendo la invitación general en ambos lados, hombres y mujeres. Una persona pecadora, nadie hay. Hemos salvado nuestra responsabilidad hasta allá atrás. Una mujer pecadora, acá adelante, allá en medio, un hombre pecador. Amigo, esta noche Jesucristo ha llegado, pero si no quieres, nosotros no podemos obligarte. Nosotros no podemos obligarte. Invitación general decía, tal vez a través de las redes sociales. Mira el esfuerzo de nuestros hermanos. Oigan, invirtiendo sus tiempos, sus aparatos, invirtiendo para que tú en la comunidad de tu hogar, de tu casa, en la oficina, quizás a través de una pantalla, una computadora, un teléfono celular, estás viendo la palabra de Dios, estás viendo el mensaje de Dios. Hay alguien que te ama. La Biblia dice, si le di allí, buscaré a Jehová tu Dios, si lo buscaré en todo tu corazón, lo hallarás. Pero hágalo, hágalo. Ríndete a los pies de Cristo. Ya no vaciles más. Estás hundido en la miseria. Estás hundido en la maldad. Nadie te ama. Te ha despreciado. Te ignora tu familia. Hay un Dios que cambia tu vida. Hay un Dios que transforma tu vida. Si tan solo digas, yo acepto a Cristo. Yo creo. Yo me arrepiento. Jesucristo está dispuesto a perdonar. Lo hace, señorita. La invitación es para ti. Ven, señorita, ven. Ven, Cristo te está llamando. Hay una invitación para ti todavía. Ven, Cristo llama. Cristo busca. Levántate en el nombre de Jesús. Venga, señorita, ya no vaciles más. Pide permiso. Pide permiso. Levántate. Ahí Dios está tocando tu corazón. Colócate de rodillas. No tienes palabras. Únicamente diga, yo acepto a Cristo. Yo creo. Yo me arrepiento de mis pecados. Hágalo ahí. Deposita tu fe y tu confianza. La sangre de Cristo, aquella sangre bendita, aquella sangre preciosa. Un hermano canta, dice, sangre que me dio la paz, sangre que me dio la vida, sangre, la sangre de Cristo, preciosa sangre, tiene poder. Venga, señorita, venga. Cristo llama, Cristo busca. Qué lástima, te vas a quedar. Si al salir de este lugar la muerte te va a alcanzar, te vas al infierno. Vas a decir, yo ya casi vacía. ¿Qué vas a decir al llegar? Papá, mamá, abuelo, yo ya casi lo hacía. Dios tocó mi corazón. Sentí algo en mi ser. Pero me dio vergüenza. Pero me dio pena. Él casi no era valor. Ahí, señorita, ahí arrodíllate. Ahí cree. El momento que lo hagas, el momento que diga, yo acepto a Cristo, yo creo. Ese momento. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado y que Dios bendiga su palabra.
Me llevo.